Listo, licenciado Eros. Buenos días, tengan todas y todos los asistentes a este importante debate, en el cual comparecen ante la comunidad los integrantes de la terna para ocupar la subdirección académica del CSIC 14 Luis Enrique Erro. Presento a ustedes a la maestra en ciencias, Julia Hortensia Ramírez López, la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez y al ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. La mecánica del mismo será la siguiente. Abriremos con un posicionamiento en el que los participantes tendrán 5 minutos para exponer su currículum personal y profesional. Posteriormente, habrá 2 rondas de preguntas. La primera de ellas constará de 4 reactivos que fueron elaborados considerando los ejes rectores del plan de trabajo del director general del IPN. Cada participante tendrá como máximo 5 minutos para responder y al minuto 4, una compañera integrante del Consejo Técnico Consultivo Escolar le dirá la palabra naranja para indicarle que le resta 1 minuto para concluir. Y en caso de llegar a los 5 minutos, se le pedirá que concluya su participación. El orden de intervención es conforme los candidatos entregaron sus papeles ante la Comisión del Consejo Técnico Consultivo Escolar para registrarse. Y es el mismo en que los presenté hace un momento. Para la segunda pregunta, iniciará respondiendo la segunda participante y en la tercera inicia el tercero y así sucesivamente se irán alternando. Se solicita de favor a los integrantes de la terna no hacer alusiones personales a cualquiera de ellos y ser respetuosos con sus compañeros. En la segunda ronda de preguntas, nos ayudarán 3 compañeras del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Ellas harán una selección de la pregunta más frecuente en el chat por parte de cada uno de los sectores de la comunidad escolar. Iniciaremos con la pregunta de los estudiantes. Seguirá la pregunta de docentes y culminaremos con la pregunta del personal de apoyo y asistencia a la educación. Si el tiempo lo permite, haremos una ronda más de preguntas. El límite de respuesta en esta segunda ronda será de 2 minutos y al minuto y medio se le dirá la palabra naranja para indicarle al expositor que le restan 30 segundos para que termine su intervención. Cabe agregar que el tiempo límite de este evento es de 3 horas. Sin más, por el momento, me despido de ustedes, no sin antes darles la más cordial bienvenida a este evento a nombre de nuestra directora, la maestra en ciencias, Griselda Valencia Ramírez. Si no hay ninguna pregunta, alguna cosa que alguien quiera aclarar de los 3 participantes en la terna, iniciaríamos con la primera pregunta. Quedo atento, no hay preguntas. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta número 1. Y dice así. Maestro Andrés, tienen 5 minutos los participantes para que se presenten, nos indiquen la parte de su currículum. Perdón. Sí, perdón, se me está pasando. Con la ronda de posicionamiento, ¿sí? Entonces, escuchamos a la maestra en ciencias, Julia Hortensia Ramírez López, para este posicionamiento y exposición de su currículum personal y profesional. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la presencia del estudiantado, del
personal académico, de personal de apoyo y asistencia a la educación y todos aquellos interesados en este encuentro. Quiero presentarme, mi nombre es Julia Hortensia Ramírez López, soy egresada del bachillerato y mis estudios superiores Politécnica de Corazón. Cursé mi bachillerato en este centro de estudios y soy contadora pública. Posteriormente, mis inquietudes de desarrollo profesional me llevaron a estudiar la licenciatura de psicología en la UNAM, de la cual soy pasante. Siempre he sido una constante, me gusta mucho estudiar, investigar, y pues la vida me llevó a tomar cursos de especialización en ambientes virtuales y en proyectos e-learning. Mi ingresé al Instituto Politécnico Nacional en 1999 por invitación y creo que a partir de ese entonces ha sido un modo de vida. Al día de hoy, a mis 22 años laborando en el instituto, he tenido la oportunidad desde hace 10 estar en jefaturas. Fui de las primeras que participó en la modalidad no escolarizada y alcé la mano para ser la primera docente, diríamos, en aquellas primeras materias que se dieron para el bachillerato tecnológico. Esto me llevó precisamente a que fuera a colaborar en la UPEP, en el Departamento de Diseño de Programas y posteriormente en Atención a Usuarios. Es decir, que fue una experiencia que me ha permitido estar en constante contacto con la modalidad a distancia, ya que tuve la oportunidad de diseñar materiales en la materia de contabilidad 1, 2 y 3. Y bueno, posteriormente tengo un registro ante el Registro Público de la Propiedad de una de ellas. Actualmente también participé en el rediseño de las mismas. Regreso a la escuela al CECIT 14 y con esta voluntad de toda mi experiencia que obtuve en esta área de coordinación, pues bueno, la llevo y la transmito en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual y posteriormente en la Unidad de Aprendizaje de Materias Básicas. No obstante, también mis inquietudes me han llevado a que me forme como instructora y he participado como instructora en diplomados, en el diplomado de competencias docentes, pero también en la UNAM he sido coordinadora y he impartido diplomados a profesores de educación media y de educación básica. Todo esto también me lleva a un cúmulo de aprendizaje para entender cómo es la educación media y qué retos se presentan. He participado en ProfordEMS, soy evaluadora de este proyecto que tuvo la NUYES para profesores de educación media superior, y también esto me ha llevado a trabajar de manera directa con profesores y estar mano a mano con ellos, entendiendo cómo realizan su planeación didáctica, cómo transmiten el conocimiento. Esto me ha llevado a una riqueza enorme, puesto que el compartir las experiencias con mis iguales, digamos con mis pares académicos, pues bueno, me permite comprender qué es esos retos que se presentan los profesores. Todo lo anterior, pues bueno, en los procesos de certificación docente, pues es una experiencia muy grata y gratificante, pero también he participado en investigación. Tengo proyectos de investigación principalmente en tutorías y en profesionalización docente, lo cual también me ha llevado a ser naranja ponente en congresos nacionales e internacionales, llevando toda esta experiencia. Considero que soy una persona que le gustan los retos y siempre estoy investigando. Y bueno, también me gusta practicar deporte. Soy una corredora desde hace muchos años. Y pues bueno, esta soy yo y a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Julia Hortensia Ramírez López. Escucharemos a continuación el posicionamiento y currículum personal de la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Adelante, maestra Magdalena. Maestra Magdalena, su micrófono no se escucha. Perdón.
Muy buenos días, honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar, estimados docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, jóvenes alumnos, señores padres de familia y comunidad politécnica. Soy la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez, egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Mi experiencia laboral, con 42 años de servicio en el Instituto Politécnico Nacional, he sido jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles en el CECIT 12, José María Morelos, subdirectora de Extensión y Apoyo Académico dentro del mismo CECIT, directora del CECIT número 12, José María Morelos, periodo 2011-2015. Docente de las unidades de aprendizaje de administración, mercadotecnia y comercio internacional en el CECIT 12. Del 2015 a la fecha, soy docente de las unidades de aprendizaje de fundamentos y elementos de mercadotecnia, promoción de ventas y mercadotecnia internacional en este honorable CECIT del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 14, Luis Enrique Erro, quien les doy las gracias por haberme cobijado desde hace 15 años. Y hoy estoy en la mejor disposición de participar en esta subdirección. Mi interés es continuar el trabajo y esfuerzo realizado hasta el momento para enaltecer el prestigio profesional e institucional que ha caracterizado a esta unidad académica, el cual exige un proceso de mejora óptimas para cumplir de las labores académicas, así como lograr un mejor aprovechamiento escolar. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada. Muchas gracias por sus palabras. Escucharemos ahora al ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchas gracias, honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar, compañeros docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, nuestros queridos alumnos. Gracias. Mi carrera es Ingeniería Industrial y de Sistemas. Soy egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Inicialmente estuve trabajando en el sector público en distintas dependencias a partir de 1976. Y paralelo a eso, como siempre me interesó la docencia, di clases en escuelas particulares, estuve también dando clases en el colegio de bachilleres, entre otras escuelas. En 1984 recibí la invitación para trabajar en la Dirección de Recursos Humanos, entonces Dirección de Recursos Humanos, y se me ofreció una jefatura en dicha dependencia politécnica, donde tuve la labor de estar en una comisión mixta paritaria, y esto me dio la oportunidad de conocer pues muchas dependencias politécnicas, mucho personal, y pues aprendí ahí a empezar a querer al Politécnico. Posteriormente, cuando terminó esta encomienda, pedí mi cambio y fui recibido en nuestro CECIT Luis Enrique Rosoler, desde donde he estado a partir de 1986. Estuve inicialmente dando clases de unidades de aprendizaje, como ahora se les llama, de física. Primero fue de matemáticas, posteriormente de física. Tuve un lapso donde me ausenté del instituto porque por cuestiones personales y de estudios me fui a Houston, donde inicié la maestría en administración de ciencias de la salud, que no la concluí, pero terminé como un 75% de los estudios. Posteriormente regresé
Y a partir, pues desde que será 1998, he estado dedicado exclusivamente al Instituto Politécnico Nacional, a nuestro CECID Luis Enrique Erro, impartiendo la unidad de aprendizaje de Física 1, Física 2. Estuve colaborando con el ahora extinto Sistema Abierto de Enseñanza y también en el Sistema Escolarizado. Elaboré, junto con otros dos autores, para la unidad virtual, pues el material para Física 1, para Física 2. He hecho tres diplomados, los tres en el instituto, y pues, actualmente estoy impartiendo la unidad de aprendizaje de Física 2. ¿Por qué estoy participando en esta terna? Pues, para mí sería la joya de la corona tener, antes de retirarme, que ya no, que creo ya no es muy lejos ese tiempo, poder servir en este cargo. Llevamos ya más de un año sin subdirector o subdirectora académica y hemos visto que gracias a el apoyo de todos nuestros compañeros docentes, Naranja. hemos visto que nuestras autoridades se han comprometido mucho y creo yo que este es un gran equipo con el cual tendría mucho gusto y un gran honor participar. Agradezco a todos ustedes su tiempo en escuchar estas palabras, muy amables. Muchas gracias a la terna por su participación en la que sin duda pues huele a guinda y blanco, ¿verdad? Se respira esa identidad politécnica en sus trayectorias y así debe ser porque eso nos va a hacer mucho mejores maestros, mucho mejores servidores públicos ante la comunidad. Iniciaremos entonces con una primera ronda de preguntas. Repito, en esta es para 5 minutos, ¿verdad? Al cuatro va a sonar la palabra naranja. Si es que se llega al cuarto, se menciona la palabra naranja para advertir que resta solamente 1 minuto. Si se llegara al quinto a intentar sobrepasar, se le pedirá que se detenga para culminar su presentación. Vamos a la pregunta número uno, que dice así: ¿qué propuesta haría usted para adaptar la educación 4.0 al CECID 14 Luis Enrique Erro? Repito, ¿qué propuesta haría usted para adaptar la educación 4.0 al CECID 14 Luis Enrique Erro? Adelante. Bien, la educación 4.0 es algo que ya está adaptado, ya se está adaptando. No podemos decir que estemos fuera de ella, ya que a partir de la cuarta revolución industrial, donde estamos con situaciones del Internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual, pues la educación no podemos dejarla fuera, y esta pandemia pues vino a acelerar muchos de estos procesos que, si bien es cierto, no teníamos a lo mejor algunas reconocidas, algunas bases en este sentido. Los estudiantes han tenido que usar la tecnología. En este sentido, es complejo el uso de tecnología, pero eso no quiere decir que no la estemos llevando a cabo ya en el aula. El reto de los maestros en este momento es más bien, ¿cómo hago que mi unidad de aprendizaje se lleve a cabo a través de esta educación 4.0, donde ya utilizamos el uso de celulares, el uso de computadoras, el uso de plataformas educativas? Entonces diríamos que ya estamos en ese camino. Únicamente hace falta formación, un poco más de actualización y reconocimiento de lo que estamos haciendo. Nuestros docentes, nosotros como docentes,
ya identificamos inteligencias múltiples en nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ellas, ya vamos aterrizando lo que tiene que ver con cómo están aprendiendo, porque finalmente nosotros somos los mediadores. Esta pandemia nos llevó a reaprender lo que ya teníamos aprendido y en educación, pues retomarlo y llevar, diríamos, algunos, sí reconozco que con ensayo y error, otros a lo mejor con los conocimientos de que nos han dado la maestría o el doctorado, que muchos de nuestros maestros están preocupados en esa formación, pues han llevado a sus aulas este tipo de educación 4.0, donde todos estamos inmersos ya, y finalmente nuestros estudiantes, el personal que nos asiste, personal de educación, pues estamos inmersos en estos retos que no podemos dejar por fuera. La investigación es muy importante, creo que es un nuevo reto que también tenemos para aterrizar la educación 4.0 como docentes del nivel que estemos, en este caso del nivel medio superior, tendremos también que iniciar con nuestras propias investigaciones, al igual que muchos de mis compañeros, igual que yo, concluimos la maestría que nos inicia en la investigación. Estamos también, muchos de nosotros también ya con un doctorado ya concluido, en lo cual nos invita a seguir haciendo investigación, pero también investigación educativa. Esto nos lleva a fortalecer y a encaminar lo que tenemos en nuestras aulas. No necesitamos saberlo todo como docentes. El hecho de ser el facilitador, el que encauza el conocimiento, hace que nos llenemos de todo lo que estas juventudes tienen y los cuales también se están enfrentando a nuevas organizaciones, a organizar sus tiempos, a reaprender nuevamente. Entonces ellos son los que nos están facilitando también a nosotros ese aprendizaje y esa enseñanza, porque es en estas juventudes, en esta chispa naranja que tienen nuestros estudiantes, pues todos vamos en el camino hacia una industria que en la escuela la estamos practicando y que cuando lleguemos a los jóvenes lleguen a la actividad laboral, van a tener que explotar todo lo que en su primer momento aprendieron en bachillerato y que posteriormente lo van a llevar al nivel superior. De mi parte es todo, muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Escucharemos ahora a la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez con la misma interrogante. Adelante, licenciada. La problemática que se nos presentó, ¿verdad? Con esta pandemia, el instituto pues, se vio tomando sus recursos necesarios con lo que cuenta, ¿sí? Se tuvo que dar cursos de actualización a los maestros, ¿verdad? Tal vez no todos estamos con la tecnología, sin embargo, fue necesario poder trabajar. ¿Para qué? Para poder llegar a esos conocimientos a través de las enseñanzas virtuales a los jóvenes, ¿sí? Porque es muy importante, siendo uno de los retos para poder cumplir con el eje principal de excelencia y pertinencia educativa, se debe tomar en cuenta, ¿verdad?, que el Instituto Politécnico está trabajando con ese modelo 4.0, en el cual busca que el docente y el personal de apoyo y asistencia a la educación en el campo de especialización, adquirir habilidades digitales, desarrollarlas y actualizarse en este caso. El Instituto Politécnico dio mucha énfasis a la situación actual mundial con la pandemia que originó que se dieran cursos para que el docente pase de forma presencial a digital. En la segunda fase, tomar las opiniones de los docentes y generar propuestas de trabajo, de un des,
y actualizarlas con nuevos requerimientos tecnológicos. En el caso del personal de apoyo y asistencia a la educación, tener las herramientas en un perfecto estado de trabajo que permita que su trabajo no se atrase, generando opiniones para nuevas versiones que permitan agilizar procesos y cursos de actualización eficientes y con seguimiento. En cuanto al campo pedagógico, fomentar procesos de enseñanza que permitan interpretar y resolver las necesidades de aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta cursos que estén orientados en el campo pedagógico, que den herramientas didácticas para que el alumno cumpla con las competencias que marque cada una de las unidades de aprendizaje. Otro punto es dar seguimiento a los cursos que se dan a los docentes y al personal de apoyo y asistencia a la educación, con evaluaciones semestrales para ver qué requerimientos más se pueden enseñar para agilizar el proceso de enseñanza de los docentes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Es el turno para el ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. Adelante. Quisiera que repitiera, por favor, la pregunta. Con gusto. ¿Qué propuesta haría usted para adaptar la educación 4.0 al CECIT 14 Luis Enrique Erro? Bueno, gracias. Quería enfocarme. Definitivamente creo que tendría que propondría que hubiera cursos, que hubiera programas para sensibilizar el alcance y el conocimiento de la educación 4.0, para que tanto nosotros como el personal de apoyo y asistencia a la educación desarrollemos las competencias que requiere este modelo de educación 4.0, esto con responsabilidad social, con valores éticos. Estos cursos deberían de, o deben de, o cursos y programas, por supuesto, deben de estar diseñados para incorporando todas las tecnologías digitales para mejorar el proceso educativo y el desarrollo de competencias, no solo las competencias disciplinares, las competencias que siempre hemos desarrollado, sino ahora las competencias blandas. Tendríamos que diseñar también programas académicos que aseguraran la pertinencia de acuerdo a la evolución tecnológica, el desarrollo social mediante un diagnóstico. Yo propondría aquí que fuera un diagnóstico tipo FODA para que pudiéramos ver cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y poder también incorporar en planes y programas los elementos necesarios para potenciar e impulsar la cultura de investigación e innovación. Pues básicamente eso sería lo que le daría mayor énfasis. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Pasamos a la pregunta número 2, que dice así: ¿cuál sería su propuesta para gestionar un modelo en equidad estudiantil con criterios de cobertura, igualdad e inclusión, en el que se consideren las tecnologías de la información y la comunicación? Repito, ¿cuál sería su propuesta para gestionar un modelo en equidad estudiantil con criterios de cobertura, igualdad e inclusión, en el que se consideren las tecnologías de la información y la comunicación? En esta pregunta inicia la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez, a quien cedo la palabra. Maestra, su micrófono, por favor. Sí, como le decía hace un momento, ¿verdad? Este caso, regresando al caso de la pandemia que aqueja al mundo entero, pero en especial nuestro país, el IPN
se encargó de gestionar recursos tecnológicos y económicos para poder apoyar tanto a los docentes, al personal de apoyo y asistencia a la educación y a los alumnos para poder llegar así al modelo 4.0. Porque realmente nosotros no estábamos preparados, como que nos agarró así esta pandemia a nivel mundial, sobre todo en el caso del instituto, pero sin embargo el problema se presentó, inmediatamente se resolvió. Bueno, ¿cómo pueden los cursos, aquí en este caso, cómo pueden los cursos de espacios virtuales, por ejemplo, los simuladores de laboratorios virtuales, los cuales ha permitido que el conocimiento sea más fluido para el alumno? El Instituto Politécnico Nacional, con su modelo 4.0, ha potencializado y ampliado la nueva oferta educativa y cobertura a través de nuevas carreras y nuevos espacios educativos, ¿sí? Plataformas tecnológicas para la educación presencial, virtual y mixta, dando una igualdad de trato a los alumnos en sus sesiones. Tenemos aquí, por ejemplo, la nueva carrera que tiene hoy el CECI, en Mercadotecnia Digital, ¿verdad? Esa es una carrera muy importante, pues a nivel mundial lo podemos ver, ¿no? Pues muchas gracias, maestro. Sería todo de mi parte. Gracias a usted, licenciada. El ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas veces nosotros como centro de estudios no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Dependemos de las políticas institucionales, ¿no? Hecho esta salvedad, comentaría que pues haría un diagnóstico de la capacidad instalada del instituto, de la planta docente, y pues vería para estos puntos como ampliar la cobertura de las modalidades no escolarizadas, mixta, aprovechando y sobre todo aprovechando esta experiencia que hemos adquirido por necesidad en este último año, ¿verdad? Por la emergencia sanitaria. ¿Qué otra cosa propondría? Pues diseñar, producir y evaluar unidades de aprendizaje en línea de los programas académicos que ofrecemos en las modalidades no escolarizadas, en las celdas de producción. De hecho, pues me tocó ver cómo se han autorizado nuevos programas. Y esto, otro punto que podría enfatizar sería que hay que consolidar el acompañamiento escolar integral, reforzando el programa institucional de tutorías para evitar pues la deserción, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos hay que acompañar a nuestros estudiantes para que permanezcan y no vayan a tenerse que ir por necesidades económicas hay que darles todo el apoyo, ¿verdad? Porque tienen luego muchas veces que trabajar o atender a su familia. Otra cosa que reforzaría sería, a través del programa institucional de tutorías, sería que los estudiantes pues pudieran titularse de forma oportuna, ¿verdad? Y esto lo haría a través de programas de asesoría y recuperación. Básicamente eso es lo que quisiera comentar con respecto a la propuesta para este punto. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Dejamos en uso de la palabra a la maestra en ciencias, Julia Hortensia Ramírez López. Muchas gracias. Aquí hay dos palabras, cobertura y equidad. Creo que ante este momento histórico que estamos viviendo, son términos demasiado flexibles, demasiado sensibles, perdón, que nos llevan, ¿no? Creo que lo comentado aquí realmente se queda corto, porque nos hemos dado cuenta que no todos tenemos ni tanta cobertura ni tanta equidad. Pero esto nos da pauta a reflexionar finalmente en estos momentos hablemos los aspectos positivos que nos vino a proporcionar la pandemia, donde nuestros estudiantes
ante estas situaciones de falta de cobertura, pues tuvieron que organizar sus tiempos, tuvieron que dar prioridades, tuvieron que distribuirse sus equipos de cómputo al interior de sus casas, que algunos contaban con uno solo o a veces no contaban, solamente con un celular. Tuvieron que organizar, ¿por qué? Porque tenían que tener esta parte equitativa al interior de su casa, que finalmente la tecnología, pues, o el recurso económico no se los daba. Y pues también se enfrentaron con que, pues, de repente las fallas, las carencias, la tecnología, los materiales no estaban hechos para tal. Entonces, una propuesta, creo que hemos empezado poco a poco con pequeños alcances. La construcción de los repositorios, esto es algo importante, donde los maestros empezaron a hacer materiales para que aquel estudiante que donde quiera que estuviera lo pudiera leer desde un dispositivo, imprimir si contaba con él, empezar a analizar, ¿no? A analizarlo, ¿no? También nuestros maestros empezaron a hacer sus aulas, que el estudiante en cualquier momento, en esta disponibilidad de tiempo, de espacios que le dejaban, el compartir los espacios con su familia, pues empezó a organizar sus aprendizajes. Entonces el reto viene al docente: ¿cuál es mi principal herramienta tecnológica que voy a utilizar para llevar mi unidad de aprendizaje? No, con esto estamos planteando que van a ser materiales diversos, desde aquel que va impreso, desde aquel que va a manera de juego, desde aquel que va hasta un video, un podcast, todos aquellos, diversidad de materiales que le permita a estos estudiantes que tenemos hoy en día, que son multifacéticos, que tienen inteligencias múltiples, donde esta cobertura tendría que ser fácil en el momento cuando no están en línea, cuando aquella presencialidad o circunstancias síncronas o asíncronas se les da dependiendo de la situación de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, haría el hacer diversidad la diversificación de esos materiales didácticos nos permitiría ser más equitativos con los estudiantes y que en el momento que ellos los decidieran, pues poder contar con, inclusive hasta en su trabajo, ¿no? Materiales sintéticos que puedan incluir únicamente los puntos importantes que tendrían que cubrir la competencia para que en dado momento que ellos se socialicen o que tengan que hacer un foro, se reúnan y puedan empezar a socializar el conocimiento, ¿no? Entonces creo que Naranja. Es un momento histórico donde tenemos esa diversificación de producción de diseños didácticos para tener más cobertura y más equidad, y bueno, sin olvidar que la tecnología es un aliado solamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos a iniciar nuestra tercera ronda en cuanto a las preguntas, y dice así: ¿cuál sería su propuesta de innovación en la subdirección académica en cuanto a los planes, programas y proyectos institucionales actuales? Repito, ¿cuál sería su propuesta de innovación en la subdirección académica en cuanto a los planes, programas y proyectos institucionales actuales? Le toca al ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas iniciar en esta ronda. Lo escuchamos. Muy amables. Aquí es muy importante darle para esto el valor que tiene y debe de tener la academia. Considero que la academia, mediante un enfoque de planeación estratégica, que no es más que una planeación formalizada a largo plazo para alcanzar metas organizacionales, pues que tuviera como
tarea actualizar y rediseñar los programas académicos de acuerdo a la educación 4.0. Esto tendría varios puntos, ¿no?, que tocar. Uno de ellos sería garantizar el reconocimiento de la calidad de los programas académicos para garantizar la pertinencia con el desarrollo económico, el desarrollo técnico y el desarrollo social. Segundo, tal vez sería incorporar en los programas y planes de estudios la cultura de la planeación, la investigación y la innovación. Considerar también la inclusión de los programas de las tecnologías de la información y la comunicación para mantener, en primer lugar, la acreditación de nuestros programas y planes de estudios y para que los estudiantes tengan acceso a una inmediatez en la información y la comunicación. Otro de los puntos que vería sería considerar el rediseño, de los programas de estudio con la perspectiva ambiental. Se sugeriría, ¿verdad?, que en estos planes, en este rediseño de planes de estudios que se dieran de forma transversal, participaran coordinadores FORTAS, que como sabemos son personas que han hecho un diplomado, ¿verdad?, cuyas funciones es darle seguimiento al proceso de inserción del desarrollo sustentable en los contenidos curriculares. Pues básicamente eso sería lo que propondría para la actualización de los programas y planes de estudios. Muchas gracias. Corresponde a la maestra en ciencias Julia Hortensia Ramírez López el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Igualmente, la palabra innovación es una palabra bastante amplia, donde nos habla de un cambio o una mejora, partiendo de un programa de estudios también. Es un todo. Entonces, yo partiría igual en pequeños pasos hacia, por ejemplo, cambiar alguna metodología, la evaluación misma, pero después de esta experiencia que hemos tenido a través de la pandemia, yo apostaría a que la escuela se transforme en tener planes donde puedan ser planes de estudio, donde puedan ser combinados, es decir, que aquellas materias, habrá algunas materias que se pueden llevar completamente en línea y otras necesiten la presencialidad. Pero bueno, atendiendo que, por ejemplo, los laboratorios ahora con la realidad aumentada, pues se pueden hacer prácticas de laboratorio, inclusive hasta operaciones he visto en estudios recientes, donde les enseñan a algunos profesionales a operar a distancia. Entonces creo que tendríamos que hacer un trabajo de sensibilización para qué materias podríamos tener de manera presencial, ¿Qué materias podríamos llevar de manera completamente a distancia, sin olvidar incluir los ejes transversales que tenemos en el Politécnico, como es la sustentabilidad y la perspectiva de género? Creo que estos son puntos importantes que no debemos de olvidar, ya que el marcarlos dentro de los programas de estudio, pues no se dejan de lado, que son importantes para estos momentos que estamos viviendo, estos momentos históricos. Pues yo lo dejaría en ese punto como un primer paso, el empezar a cuestionarnos, a reflexionar cómo llevaría yo mi materia completamente a una modalidad completamente a distancia, completamente presencial, tomando en cuenta las buenas prácticas que tuvimos ahorita, sin olvidar lo que tiene que ver con sustentabilidad y con perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias, maestra Julia Hortensia. Le cedo la palabra a la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Muchas gracias. Lo mío sería dar seguimiento con el trabajo que se realizó en el año 2013,
donde se hizo un estudio de todas las carreras técnicas de nivel medio superior, donde se trabajó con evaluaciones que se realizaron a los diferentes sectores de la sociedad, donde arrojó un desfase de conocimientos, ¿sí?, para que nuestros alumnos egresados sean más competitivos en el campo laboral. Mi propuesta es solicitar a la Dirección de Educación Media Superior que se retomara los informes de las diferentes carreras y poner en marcha las propuestas que se realizaron dentro del proyecto, recordando que hay unidades de aprendizaje con una actualización de más de 10 años que actualmente estamos fuera del mercado laboral que se requiere. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. De esta manera llegamos a la cuarta y última de las preguntas de esta primera fase, la cual dice de la siguiente manera: ¿de qué forma incrementaría la transferencia del conocimiento generado en las dependencias politécnicas de nivel medio superior a los sectores público, privado y social para el aumento de la competitividad del país? Repito, ¿de qué forma incrementaría la transferencia del conocimiento generado en las dependencias politécnicas del nivel medio superior a los sectores público, privado y social para el aumento de la competitividad del país? En esta ocasión, escuchamos en primera instancia a la maestra en ciencias Julia Hortensia Ramírez López. Adelante. Sí, esta transmisión del conocimiento, yo, bueno, lo he visto que se transfiere en tres puntos al interior de lo que he vivido en la escuela. Una es a través del servicio social que realizan nuestros estudiantes en áreas externas, donde finalmente llevan todo lo que, el cúmulo de conocimientos que tuvieron en sus aulas, lo llevan ya en un servicio social donde van a ir a vivir las experiencias previas del campo laboral en la resolución y de problemas y aplicación de todo lo que han aprendido a lo largo de su escuela. También en la titulación, nuestros jóvenes que emprenden proyectos de titulación es porque ya tuvieron una experiencia previa y desean a través de una tesis generar el conocimiento y, diríamos, aterrizarlo en esta investigación que están haciendo en sus tesis. Están generando conocimiento a partir de una realidad que ellos están viviendo. Y bueno, no podemos olvidar también Proyecto Aula, que si bien es cierto, va madurando conforme los semestres van avanzando. Y hemos visto, no me dejarán mentir mis compañeros docentes, que hay en verdad proyectos aula excelentes que partieron de una necesidad que alguno de los que generó esta idea innovadora o de un bien o de un servicio para resolver alguna situación dada en su ambiente cercano, pues los lleva a generar un servicio o un producto que va a resolver una necesidad. Y bueno, ¿qué les hace falta? Únicamente llevarlo ya sea a un prototipo o bien a una investigación más profunda para que este producto o servicio salga. Creo que estas son las tres importantes vertientes para generar conocimiento al sector productivo a partir de esas necesidades que ven nuestros alumnos y que, bueno, finalmente están guiados por todos nuestros profesores. No hay que olvidar, reitero, el servicio social, las tesis, lo que tiene que ver con titulación y aquellos proyectos aulas que en verdad son semilleros de investigación y que pueden dar lugar a un excelente producto o servicio. Es mi parte, es todo. Gracias. Paso la voz a la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Gracias. Aquí se busca, ¿verdad?, el talento de los alumnos, que los sectores productivos tengan una estrecha relación con el CECID,
permitiendo las cuales son sus, cuáles son sus necesidades, saber conocer cuáles son sus necesidades para poder llegar a un grado de competitividad con otros egresados. Lo que plantea el Instituto Politécnico es que el alumno tenga la facilidad de poder interpretar y analizar grandes cantidades de información, contar con un pensamiento lógico, los valores éticos y morales muy bien cimentados, trabajo colaborativo, conocimiento de las diferentes tecnologías en su ramo. Con todo esto que se plantea, para los alumnos, esos talentos permiten un acercamiento entre los sectores y la escuela. Además que dentro de la tecnología se debe de contar con espacios virtuales para realizar simulaciones de trabajo al momento de la cuarta revolución tecnológica del instituto. Generar a la par el modelo 4.0, que para el instituto es de mayor importancia la relación que debe tener los sectores productivos con la escuela, así como conocer sus necesidades primordiales. Lograr una vinculación, ¿verdad?, a nivel nacional, internacional, ¿sí?, que existan contratos internacionales, ¿sí?, que se vinculen las empresas nacionales e internacionales, donde los jóvenes puedan aplicar esos conocimientos. Muchas gracias. Es hora de la intervención del ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí, muy amable. Bueno, aquí quisiera hacer un pequeño comentario antes de proceder a mi reflexión. Considero, pues, muy ambiciosa o ambiciosa esta pregunta, ¿verdad? Porque yo la ubicaría, pues sería como para iniciar, para concientizar, para empezar a introducir a nuestros alumnos en esta cultura, ¿verdad?, de la competitividad. Pero pienso que, pues, pensar en influir ya desde este momento en ámbitos nacionales, ¿verdad?, en los tres sectores, es ambicioso, pero repito, es un buen comienzo. Pero ya siendo más puntuales, ¿qué es lo que sugeriría? Pues participaría a uno de los departamentos de la subdirección, que es el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el diseño de estrategias orientadas, pues, en la innovación tecnológica, en la transferencia y utilización de los resultados, como ya lo comentó la maestra Julia, por ejemplo, de proyectos aula, de proyectos de titulación, que estén vinculados, ¿verdad?, dentro de lo posible a los sectores público, social y privado. ¿Cómo haríamos esto? Pues, ¿cómo sea? Pues reforzando, yo más bien sería dándole más énfasis, ¿verdad?, a las alianzas con dichos sectores para que los productos que nuestros alumnos desarrollen en estos proyectos, ¿verdad?, puedan servirles para, de una forma competitiva, ofrecerles soluciones a sus diversas problemáticas que ellos nos presentaran o que nuestros mismos alumnos investigaran. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Con esta, como ya lo comenté, cerramos esta primera ronda de preguntas. Había yo comentado que hay una segunda ronda en la que se pregunta a la comunidad a través de los diferentes sectores, como es el de los estudiantes, el de los docentes y el de los trabajadores de asistencia y apoyo a la educación, el personal de apoyo y asistencia a la educación, los PAES. Entonces, tenemos a tres compañeras que están seleccionando las preguntas en estos momentos que se han hecho, que se han mandado por parte de cada uno de estos sectores, y están formando
una sola con ellas, o dos, si es que nos alcanza el tiempo, si es que vamos bien de tiempo, y lo procesaríamos, ¿sí? Iniciaríamos con el sector estudiantil en cuanto mi compañera encargada nos diga que ya está la pregunta, arrancaríamos con ella. ¿Qué es lo que preguntan los estudiantes en este caso? ¿No? O si alguna, para no invertir tiempo en ello, alguna de los otros dos sectores ya tiene la pregunta, compañeras. Maestro Andrés, buen día. Adelante. Checando acá las preguntas en lo que es YouTube, por donde nos está siguiendo la comunidad, veo que hay muchas felicitaciones hacia nuestros compañeros participantes, la terna en especial, y hay una pregunta que hace un alumno. Ajá. Hay una, maestro. Sí, adelante. Sí, me permite. Ok. ¿Cómo se les apoyará a los alumnos y profesores que no tienen las herramientas adecuadas para tomar clases en línea? Adelante. Entonces, en este caso, corresponde iniciar la respuesta. Escuchemos la respuesta de la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Repito, ¿cómo se les apoyará a los alumnos y maestros que no cuentan con las herramientas para tomar clases en línea? ¿Sí es cierto? Sí, es maestro. Bueno, por ejemplo, sería, ¿verdad?, en el caso de hablábamos hace rato de los recursos tecnológicos que, pues, el instituto no cuenta como debería de ser para poder solucionar los problemas en este momento, pero la escuela podría, yo creo que, prestarle las computadoras, ¿sí?, a los maestros y a los alumnos, brindarle ese apoyo para que ellos puedan tener esas herramientas. O sea, económico, pues no sé, yo desconozco ahí, porque ahí es parte de la administración de las finanzas, ahí desconozco, ahí yo no podía decir, pero yo creo que uno de los puntos importantes, una forma que la escuela, a través de las computadoras, o no sé, que les permitan ir, pues es que en esta situación, en este momento es muy difícil arriesgar a los jóvenes o a los maestros ir a la escuela. Lo vemos ahorita en clase, muchos jóvenes nos dicen, pues no tengo el internet, no tengo que el celular, no sé, o en el pago de los datos, no sé, algunas, sería ver la posibilidad, ¿no? Buscar esos apoyos, pero por lo pronto, pues yo, pues, eso sería del prestarle las computadoras, sería una pronta solución, ¿no?, para poder solucionar, porque sí estamos viendo que ellos están careciendo, y también no nada más los alumnos, ¿verdad? Los maestros también están viviendo esta situación, esta crisis, pues, moral, económica. Naranja. Gracias. ¿Fue todo, maestra? Sí. Bien, gracias. Gracias. Escuchamos ahora al ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas con la misma pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. Pues ya la maestra Magdalena ha hecho énfasis en un punto muy importante que es necesario para dar solución a esta inquietud que fue planteada, la cuestión presupuestal. Pero quiero hacer también aquí ver que al menos para la planta docente, desde antes de la pandemia ya ha habido programas para poder facilitar algunos equipos, algunas laptops a los maestros. Hace unos meses, ya dentro de esta emergencia sanitaria, ¿verdad?, hubo otro programa, ¿verdad?, para
patrocinado, si mal no recuerdo, por una fundación, ¿verdad?, que proporcionó equipo a los maestros. Como no se trata de inventar, bueno, ¿qué otra hemos hecho, aunque no responde directamente a eso? Pues ser lo más accesibles con nuestros alumnos, ¿verdad?, entendiendo esta situación, pero como no se trata también de inventar el hilo negro, me van a permitir decir algo que está haciendo el CCH, los CCHs de la UNAM, que apoya lo que dijo la maestra Magdalena. Se ha hecho un programa donde los alumnos hacen cita para acudir a utilizar en el plantel los equipos de cómputo. Por supuesto, esto con todas las medidas de seguridad posibles, ¿verdad? Distanciamiento y se sanitizan los equipos. ¿Qué tengo ya, por cierto? Naranja. Que comento que pues no ha tenido tanto éxito este programa, pero pues lo estoy proponiendo porque ya la escuela pues tiene los equipos, sería cuestión de que las autoridades lo consideraran. Muchas gracias. Es el turno para la maestra en ciencias, Julia Hortensia Ramírez López. Sí, esta es una pregunta que creo viene a colación de una emergencia que tuvimos a raíz de marzo del año pasado, donde realmente las instituciones, hablo yo de las principalmente, no principalmente, hablo de nuestra casa de estudios, sin demeritar alguna otra, porque bueno, aquí es donde estoy, es lo que me ha tocado vivir. Fue una situación que no todos pensábamos que nos iba a pasar, entonces no todos teníamos computadora, pero bueno, a lo mejor teníamos un celular, que cada vez los celulares tienen esta facilidad de poder entrar y navegar en internet. Es verdad, un programa institucional y a través de una de Fundación Politécnico fue proveer a docentes y alumnos de equipo de cómputo, pero bueno, es algo que pues a nivel nacional pues implica un recurso, y el recurso, pues bueno, está normado y está regulado. ¿Qué vino a hacer los docentes y las instituciones? Pues proporcionar materiales en el repositorio que estuvieran de fácil acceso. También otra política del instituto fue el ser flexible. Creo que la flexibilidad nos lleva a entender que en dado momento no hay internet, no hay el equipo tecnológico que necesito, pero ambos, tanto docente como estudiante, tuvo que encontrar un espacio de organización naranja para encontrar cómo cumplir con actividades y cómo proporcionar el estudio a los alumnos. Entonces, son retos institucionales que, bueno, yo me voy a hacer materiales flexibles y al uso que nos da el celular y a la flexibilidad que puede tener el docente cuando es empático con el estudiante, porque al docente también le puede pasar quedarse sin internet. Y quedarse tiempo, sin maestra. Gracias. Muchas gracias por su participación a los jóvenes. Y si nos diera tiempo, iríamos a una segunda ronda con estos tres sectores. Si mi compañera que le corresponde capturar la pregunta de los compañeros docentes, nos puede hacer favor de decirnos la pregunta, se lo vamos a agradecer. Sí, maestro, buenos días. Felicidades a todos. Hay un docente que se une a la pregunta del chico que es alumno, pero ya se hizo, ya se respondió en su momento, sí, del apoyo con el equipo de cómputo, entonces no tiene caso, pero pues estamos al pendiente. No hay preguntas por el momento, no. Entonces. No. De los compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación. Bueno, buenos días. Tampoco hay preguntas, nada más que aquí, bueno, hay una pregunta, pero no sé si es de alumno o no sé, pero dice, ¿cuál sería la propuesta para un buen regreso a clases presenciales? Okay, ¿cuál sería la propuesta?
para un buen regreso a clases presenciales. Les agradecemos la participación a los compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación. La repito una vez más, ¿cuál sería la propuesta para un buen regreso a clases presenciales? Y aquí, como nos estamos saltando un orden, el de la pregunta del sector docente, ¿verdad? Vamos a iniciar nuevamente con el que tendríamos arriba, Jorge Francisco Reynoso Rojas. ¿Cuál sería la propuesta para un buen regreso a clases presenciales? Gracias, maestro. Bueno, creo que esto ya, bueno, no quiere decir que todos la conozcan, pero cuando se supuso en un principio que esta emergencia sanitaria tal vez tendría, pues terminaría más pronto, ya tanto las autoridades a nivel politécnico como a nivel CECID habían hecho una propuesta donde había rutas para entrar a las aulas, había rutas para salir a las aulas, se habría ciertos horarios, los salones estarían ventilados, tendrían cierta capacidad, sería esto mixto, ¿verdad?, presencial y virtual, ¿verdad? Creo que esto que estoy diciendo básicamente sería la propuesta que ya está muy avanzada, que ya se quedó en el tintero, porque pues desafortunadamente esto se prolongó por más tiempo, ¿verdad? Pero ya existe y se avanzó en esto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya existe una propuesta del instituto de el primer retorno que vamos a tener por ahí de agosto, septiembre, donde nos hablan de un aulas repartidas en dos tiempos. También ya la escuela cuenta con espacios para ingreso y egreso, movimiento dentro de las mismas instalaciones para que no confluyan de manera, diríamos, haya demasiado aforo en ciertos espacios. Hay rutas de salida, ya está contemplado el cubreboca, la careta, la toma de temperatura. Entonces, esta parte el instituto ya lo ha normado, la escuela lo está llevando a cabo. Entonces, más bien también sería ya en el momento que estemos en semáforo verde, probablemente haya algún ajuste que se irá adaptando también a cada necesidad del plantel. Nuestro plantel diríamos que relativamente es pequeño, pero eso no quiere decir que no hagamos todo lo que nos marca el instituto. Pero hoy por hoy pueden tener la certeza de que la infraestructura al interior de la escuela ya está contemplada para un sano retorno. Gracias, maestra. Y escuchamos a la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez en su respuesta a esta misma interrogación. Bueno, como comentaba la maestra Julia, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí va a ser pues, la disposición del director general, ¿verdad? Ellos nos van a decir cómo y cuándo. Una forma, pues va a ser, yo creo, para empezar del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma híbrida, por seguridad de todos, no podemos regresar de todos, sino una forma, paulatinamente, ¿no? Se nos indicará. Muchas gracias. Bien, pues si no tenemos ningún reporte ya de que exista una pregunta de docentes, maestra Lisbeth. No. ¿No? O de los otros sectores, si hay alguna interrogante, compañeras. Una de otro alumno. Ajá. El alumno Antonio Arriaga. ¿El regreso a clases será algo que pueda ocurrir en cualquier momento o se va a cuadrar con el semestre?
Bien, queda la pregunta entonces de otro joven estudiante, que si el regreso a clases será algo que pueda ocurrir en cualquier momento o se va a cuadrar con el semestre. Esa es la interrogante. Cedo la palabra a la maestra Julia Hortensia Ramírez López. Sí, ahorita mi reciente intervención comenté que pues estamos sujetos a lo que dice la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública expresó que hasta que estuviéramos en semáforo verde, y eso es lo que maneja el instituto. Y nosotros como escuela también tendríamos que estar a lo que dice el director general del Instituto Politécnico Nacional. Una vez que estemos en semáforo verde nos dirán. Entonces, si esto va en un inter del semestre, pues no lo podemos decidir nosotros al interior, porque ya que viene en el escalafón, viene de una instancia más arriba. Gracias. Le dejo en uso de la palabra a la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Como hemos comentado, ¿verdad? Esto no depende de nosotros, ¿sí? Sino es las disposiciones del director general, ¿sí? Como decía la maestra Julia, hasta que estemos en semáforo verde, ha sido la indicación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces vemos que el semestre ya inició, ¿sí? Ya estamos, ya hay un calendario. Y lo único que queríamos que es pues regresar en cualquier momento, en el momento que se nos indique, ¿no? Por parte de las autoridades centrales. Y en ese momento, pues retomamos otra vez, damos continuidad con el semestre. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, licenciada. Dejo en uso de la palabra al ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. Bueno, pues no quiero pecar de repetitivo, no. Esto es una pregunta muy puntual. Lo único que tal vez agregaría, pues es para claridad de esto, es que pues el volver al semáforo verde, ¿verdad? Que es una pues, decisión de la Secretaría de Educación Pública, en otros lados de los gobiernos, de los estados, pues depende de, va a depender de cómo, qué tan avanzados estemos en el esquema de vacunación, ¿verdad? Aquí es muy importante ver eso porque, pues, los estudiantes, los jóvenes, ¿verdad? Se ha comentado que son muy proclives a estar infectados, pero no propagar la enfermedad, no, más bien, perdón, no caer enfermos. Nosotros, los maestros, los adultos, sí requerimos estar asegurados dentro de lo que cabe dentro de este, mediante esta vacuna. Entonces vamos a esperar a que las autoridades nos indiquen, no, desafortunadamente no está en nuestras atribuciones decir si volvemos de inmediato, si se va a esperar a que se termine el semestre. Agradezco la comprensión al joven, sí, pero pues es que está fuera de nuestro alcance esto. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes. Y cerraríamos ya, si hay una pregunta del sector docente, me dice la maestra encargada, la compañera, sí, del Consejo Técnico, si sí. Nos hace favor de decirnos cómo reza, sí, la pregunta. Ajá, dice, ¿cuál es su propuesta de participación de los padres y madres de familia en el trabajo? Creo que me toca a mí, ¿verdad, maestro Andrés? Teníamos uno. Empieza ahora la maestra Magdalena Gutiérrez Álvarez. Sí, pero vamos a cerrar, ¿no? Si me permiten, porque no la anoté yo, para que se quede el registro, porque tenemos que enviar esto por ser un acto totalmente protocolario. ¿Cuál es su propuesta de participación? De participación de los padres
y madres de familia en el trabajo. ¿En el trabajo académico se refiere? Sí, ajá. Para un proyecto integral educativo. Ok, entonces queda la pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál es su propuesta de participación de los padres y madres de familia en el trabajo académico para un proyecto educativo integral? ¿De acuerdo? Entonces empieza esta última ronda ya con la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Bueno, pues sería, ¿verdad? Ya hay un trabajo y hay un proyecto y únicamente dar continuidad. Ya hay un comité de padres de familia y darle la continuidad en todas las participaciones que ellos tienen, que es actividades, los eventos, eventos culturales, todas las participaciones que y el lugar que los padres de familia tienen. Entonces, trabajar, seguir trabajando en forma colaborativa con ese comité de padres de familia, ¿sí? Por ahí a lo mejor también es importante, por ahí ahorita que dice, no sé, aquí es una escuela para padres, esos cursos de escuela para padres, que también es muy importante, ¿no? Sería una forma también de que se pudiera trabajar, pues para poder ayudar a nuestros jóvenes, ¿sí? Muchas gracias, maestro. A usted. Escuchamos la respuesta del ingeniero Jorge Francisco Reynoso Rojas. Muchas gracias. Yo considero que es una pregunta muy buena. No sé si mi respuesta también lo sea, ¿verdad? Pero me refiero a que los padres de familia se han visto sin querer, sumamente involucrados en la educación de sus hijos por la contingencia, el apoyo que han tenido que darles, ¿verdad? Cochearlos y apoyo lo que menciona la maestra, ¿no? Yo siento que debemos de reforzar esa escuela de padres, darles pues, cursos de inducción. Sería desarrollar alguna estrategia que involucre la educación, más todavía la educación de los padres con sus hijos y sobre todo ahora en estos tiempos, pero que ya fuera a largo plazo, que ya fuera algo permanente. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Y cerramos este interesante evento con la participación de la maestra en ciencias Julia Hortensia Ramírez López. Escuchamos su respuesta. Gracias. Los padres de familia han sido, serán, pues una parte fundamental con nuestros estudiantes. No hay que olvidar que son menores de edad. Entonces, la política de la escuela siempre ha sido informarles a los padres de familia de los avances académicos de nuestros estudiantes. Eso no se ha dejado de hacer. Y creo que ahora, a raíz de la experiencia de la pandemia y que vivimos al inicio de esta, pues muchos de nuestros estudiantes convivieron todo el tiempo con sus padres en casa. Entonces, los padres de familia estuvieron más involucrados en ver cómo estaba la educación en línea con sus hijos. Y pues más ahora, creo que ellos van a tener también esta experiencia de que la escuela del nivel medio superior es importante. Si bien es cierto, ya los jóvenes están en esta necesidad de separación que tienen, de ser independientes, pero no lo son del todo. Y su educación no deja de ser importante. Entonces, los papás, si antes ya asistían a nuestras reuniones, pues ahora van a asistir más, van a estar más al pendiente de los muchachos, van a estar preguntando más. Entonces creo que los papás siempre en este nivel van a ser un factor importante para nuestros estudiantes. Gracias.
Muchas gracias. Pues de esta manera concluimos nuestro evento y les damos las más cumplidas gracias por su presencia en él y la participación sobre todo. Para continuar con la participación de la comunidad, se les informa que el próximo miércoles y jueves 10 y 11 de marzo, respectivamente, en un horario de 9 a 21 horas, se llevará a cabo la auscultación, en la cual toda la comunidad puede emitir su opinión respecto a quién sería el mejor de los candidatos a juicio de cada uno de nosotros. Les esperamos entonces y les damos las más cumplidas gracias por asistir y dar realce a este evento. Muchísimas gracias, no sin antes lanzar al aire nuestro grito de guerra, como siempre en estos casos, ¿verdad? Todos los que somos politécnicos, y lo dije al principio, llevamos la identidad, la llevamos marcada, y entonces a la de tres empezamos. Una, dos, tres. ¡Huelu! ¡Huelu! ¡Gloria! Técnico, la erro, Gloria. Gloria. Muchas felicidades a nuestros candidatos, la mejor de las suertes. Y gracias. Estamos aquí al pendiente de todos ustedes. A toda la comunidad, muchísimas gracias. Esperemos la participación de ustedes en esta auscultación. Que tengan un excelente día y muy agradecidos por estar atentos a este evento. Gracias. Hasta luego, honorable. Hasta luego, todas. Gracias. De nada, maestra. Hasta luego, licenciada. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Honorable consejo. Gracias, maestra.